Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, Shalom. Para ti, para el pueblo. Me gusta tu nuevo estilo. Para todos. De estilo los árabe, pueblos del mundo, árabe, sí. Judío. Sí, los judíos así que saludan Shalom. Mira, yo, Edmundo, creo que voy a venir durante un buen tiempo vestido de negro, por lo menos 3 veces a la semana. ¿Por qué? Bueno, porque hasta que el presidente no decida pagarle a la gente que desvinculó del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el presidente José Ignacio Paliza, hasta que no lo haga el yo... El presidente no, él no es el presidente. ¿Él no es el presidente? El ministro administrativo de la presidencia. ¿Él es el presidente del PRD? Ah, bueno, sí, eso sí. Tú, yo dije el presidente, pero el presidente del PRD... Pero tiene que hablar claro. No, presidente del PRD y ministro administrativo de la presidencia. Lo que pasa se es que confunde. No, lo que pasa es que tengo un amigo que es seguidor de Paliza y me dice, hay que irse acostumbrando a decirle presidente. ¿Próximo candidato? Sí, dicen que Luis como que acordó que cuando ya él no vaya a ser presidente, va a ser Paliza que va a apoyar. Ahora, dime una cosa, Eddie. ¿Tú crees en la lucha contra la corrupción? Porque yo estoy como escéptico. No es tan fácil. Especialmente por una máxima que tenía el más grande para mí de lo que trataron la política en toda la historia, Carlos Marx, que las clases no se suicidan. Decía alguien, no recuerdo el nombre, tal vez tú lo recuerdas. O sea, el presidente es un empresario. Correcto. Pero no va a actuar en contra del empresario. Pero no es contra los empresarios, no es contra los políticos del PLD que supuestamente se lo han llevado todo. Bueno, pero si él persigue a los políticos del PLD y él sabe que él no va a ser eterno en el poder, sabe que lo van a perseguir a él. ¿Por qué Danilo Medina? Pero si él no es corrupto, le importa que lo persiga. Si él no es corrupto, yo no te digo que él sea corrupto, yo te digo la gente quiere conseguir dinero. No es verdad que los políticos dominicanos, por lo menos, van al Estado, van al gobierno, de que para hacer como hizo Juan Pablo Duarte, eso no es verdad. Edmundo, yo te quería hacer una pregunta. Tú llegaste a escuchar, no es un chiste, tú llegaste a escuchar un noticiario popular. Sí, claro. ¿Tú lo llegaste a oír? Claro. ¿Te gustaba ese noticiario? Me gustaba. ¿Qué era lo que más te gustaba de ese noticiario? ¿Tú sabes que era muy diverso? Bueno, me gustaban los locutores y también las cosas populares que iban... Una pregunta popular. ¿Eso que te gustaba? Era bonito. ¿Cuándo el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, le va a dar los chelitos a los desvinculados de su ministerio? ¡Nunca! No sea así, Edmundo. Yo sé que esto le va a llegar y él le va a pagar a esa gente, porque esa gente está desesperado, líder. Tienen que pagar. Sí, hombre. Yo creo que a todos los desvinculados tienen que pagarle su dinero. Yo creo que debieron de hacerlo más planificado. Claro. Se le pagaba una parte y lo desvincula. Luego a otra parte y así iban desvinculando con el cheque en la mano. Claro. Y así no hubiese protestas. Bueno, mientras tanto, en el día de ayer llegaron las vacunas desde China. Una historia con nuestro compañero Víctor Erasme. El avión trajo a suelo dominicano un cargamento de 1 millón de dosis de la vacuna CoronaVac, fabricada por la farmacéutica china Sinovac. La aeronave, que aterrizó en la pista del Aeropuerto Internacional de las Américas a las 5:05 de la tarde, trajo además un lote de 50.000 vacunas de la firma Sinopharm y 51.200 jeringuillas, ambas donaciones del gobierno de la República Popular China. República Dominicana vuelve a estar muy contento y vuelve a ver la esperanza y la luz al final del túnel con la llegada de 1.050.000 vacunas para poder nosotros seguir vacunando a la población nacional para ganarle la batalla al COVID-19. Esto pues constituye un logro importante en la cooperación antipandémica entre ambos gobiernos, y para nosotros nos suma satisfacción realizar este acto. La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña,
sostuvo que el gobierno continúa haciendo esfuerzos para inmunizar lo antes posible a toda la población y adelantó que para finales de este mes llegará otro cargamento de vacunas. Nosotros garantizamos que a partir de mañana continuamos todo el plan de vacunación que ustedes han visto, que hemos ido ejecutando en la República Dominicana, para que lo antes posible podamos nosotros pues vacunar a toda la población dominicana. Raquel Peña aclaró además que el costo de cada dosis es de unos $19. Ahora mismo lo que toca es nosotros empezar a aplicar la segunda dosis de las personas que ya recibieron esa primera dosis de Sinovac. Conjuntamente continuaremos con quienes ya estábamos vacunando, que son los profesores. Con este cargamento, el país ha recibido un total de 1.868.000 vacunas, la mayoría procedentes de China. Las de Pfizer, que fueron de las primeras contratadas, siguen sin fecha. Gracias, don Víctor Erasme. El Consejo Nacional de la Empresa Privada Vaconet dijo que continuará contribuyendo económicamente con las autoridades en el Plan Nacional de Vacunación. Nuestro compañero Edmundo Ledesma con los detalles. República Dominicana entra en su segunda fase de vacunación con la llegada de más de 1 millón de vacunas procedentes de China. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONET, dijo en hoy mismo que los empresarios no desampararán al gobierno en la jornada de vacunación. Precisamente en la primera etapa fue la movilización de recursos para la adquisición de pruebas, de equipos de protección personal, de ventiladores. A partir del mes de agosto hemos colaborado con el apoyo de muchas empresas para gestionar las vacunas. De hecho, fueron empresas privadas las que aportaron los recursos para pagar el inicial de la vacuna de AstraZeneca, el 20% de la vacuna de AstraZeneca. ¿Las que llegaron de la India? ¿O no, las otras, las que no han llegado? Correcto. Pero llegarán. Y lo importante es que lleguen las vacunas, no importa la marca ni de dónde, lo importante es que llegue. De otro lado, el dirigente empresarial sostuvo que la situación económica ha ido mejorando con la reapertura de muchas empresas que habían cerrado a causa del COVID. Y entrando directo en el tema económico, en el CONEP confluyen todos los subsectores de nuestra economía. Son 58 asociaciones que representan prácticamente a todos los sectores. La industria, la zona franca, la minería, el comercio. En fin, las zonas francas. Entonces, en esa diferencia de sectores, el nivel de reactivación ha ido gradual, dependiendo de cada una de sus particularidades. El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada sostuvo que el sector turístico está avanzando positivamente a la reapertura. Bueno, importante que el sector empresarial se sienta vinculado a este proceso de vacunación, que esté apoyando económicamente y anímicamente e incluso operativamente el proceso, porque la verdad es que en la manera en que salgamos del COVID se irá reactivando la economía. Y por supuesto, al que pierde el empleo le afecta, pero también al empresario le afecta porque sus empresas quiebran. Entonces, todos debemos de trabajar mancomunadamente para que este plan de vacunación sea efectivo, sea rápido y sea eficiente para que se pueda reactivar lo más pronto posible la actividad económica. Mientras baja el COVID, sube la economía. Para salvar la vida. Claro, claro. Te decía que mientras baja el COVID, sube la economía y viceversa. Entonces, con COVID, sin vacuna no hay posibilidad de recuperación económica, así que apoyamos eso que están haciendo los empresarios y qué bueno que llegó 1 millón de vacunas, pero también un dijo, 1,050,000. También dijo la vicepresidenta. 1 millón comprada y una donación de China. De 50,000 vacunas de parte de China. Y, con todo y jeringuilla. Ah, por lo del escándalo. No sé, pero... Dijo también la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que ya hay un pedido de 2 millones más que van ahí llegando. Eso es importante en el mundo porque tú sabes... El mes que viene. Que se paralizaron las vacunas porque se agotaron. Y yo no sé si van a recuperar el dinero de las otras vacunas que se habían pagado previamente, que no sé qué ha pasado, pero no han cumplido. Al final, China es el gran monstruo económico que está resolviendo los problemas de... Digo, dicen que fue China que creó la pandemia, pero China ahora está ayudando a resolverlo también. Bueno, AstraZeneca y Pfizer, si nos van a enviar la vacuna, por lo menos que nos devuelvan nuestro dinero, ¿verdad?
que hacen falta. Claro. Fueron 7 millones de dólares, creo que se pagaron. Te caerían bien a ti. Son buenos 7 millones. ¿Eh? Tú no necesitas dinero, pero te caerían bien. Ajá. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, justificó la ausencia de miembros de la Policía Nacional en las calles para el tema este de la delincuencia, que se ha incrementado de una manera importante en estos días, y explicó que no hay tantos porque están trabajando en las noches como consecuencia del operativo que se está haciendo en la noche para el toque de queda por el COVID. Vamos a ver. Todavía el 50% de los policías de la República Dominicana están prestando servicio con el tema del COVID. Por eso ustedes ven que se produce, que ustedes sienten que no hay la presencia policial en las calles, porque todavía con la medida de restricciones tenemos limitaciones de personal. El ministro de Interior y Policía fue preguntado sobre el plan del gobierno contra la delincuencia en momentos en que han aumentado los casos de atracos a mano armada. En ese mismo tenor, la percepción ciudadana en torno al problema de la inseguridad es que ni durante la pandemia del coronavirus el fenómeno de la delincuencia se ha logrado controlar. Como afirmó recientemente el director general de la Policía Nacional, Víctor Erasme, completa la historia. Según el director de la Policía Nacional, Mayor General Edward Sánchez, en lo que va del 2021, el raterismo y la criminalidad observan una clara tendencia a la baja en el territorio dominicano. Sin embargo, la ciudadanía tiene una apreciación sobre el tema diametralmente opuesta a la del alto oficial policial. Todo el mundo grita, aquí no se puede andar con cuarto, con cadena, con prenda, con nada. No se puede estar con celular en la calle, es un bobo que hay. Literalmente no está reducido porque a diario escuchamos casos como feminicidios, atracos, entonces quizás para la parte del sí redujo. Algunos recomendaron al titular de la uniformada salir tarde de la noche desarmado y sin escolta para que él compruebe de primera mano si la delincuencia realmente se ha reducido. Que salga él tarde por la calle a ver qué lo que es. Salgan tarde. Claro, si no hay nada que sin pistola que salga. O con la pistola para que se la quiten más rápido. Los ciudadanos atribuyen el problema de la inseguridad a la debilidad del sistema judicial. Aquí la delincuencia no se acaba, porque la justicia de aquí lo suelta de una vez, desde que lo agarra, ya están sueltos a la calle de nuevo. Al referirse al tema de la delincuencia, el director de la policía dijo que ofrecerá los datos precisos al respecto cuando concluya el actual trimestre, enero-marzo. Gracias a Víctor. Trae este tema a colación, aunque no es un tema básicamente económico, pero sí tiene, por supuesto, vinculación. Porque a donde no hay seguridad ciudadana, definitivamente, hacer economía es difícil. Hacer negocio es difícil. Cuando la gente tiene pánico de salir, se hace difícil hacer negocio. Y además, en ningún país donde en las noticias internacionales sale a flote que hay un alto nivel de delincuencia, ningún inversionista se motiva a venir. ¿Es verdad? No, porque en un ambiente de delincuencia no hay negocio. Yo creo que independientemente de la Así pandemia... Así que hay que trabajar para elaborar un plan de seguridad ciudadana ya. Donde sí se ha... supe ahí, Edmundo, que se ha controlado un poco la delincuencia en Galicia, pero se ha controlado es porque... En Galicia, cuando se mete un ladrón a un banco, se sabe de una vez si es un gallego. ¿Cómo se sabe? Porque hace dos hoyos, uno para entrar y otro para salir. El presidente Luis Abinader y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional inauguraron la gran consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico profesional en el país, que busca establecer y analizar nuevas tendencias en las demandas del mercado productivo nacional e internacional para formar el capital humano necesario en el marco de la Cuarta Revolución Industrial o 4.0. Rosario Escalante con los detalles. El
al inaugurar esta consulta nacional que busca reducir el desempleo y fomentar la recuperación económica ante el impacto generado por la pandemia del coronavirus, el presidente Luis Abinader criticó que los jóvenes salgan de los centros educativos sin la formación técnica y tecnológica necesarias para insertarse en el mercado laboral. Y estoy convencido que con este ejercicio nacional que vamos a poner en marcha, surgirá una conciencia reforzada de lo que la formación técnico-profesional puede y debe aportar al futuro de nuestro país. Una formación técnico-profesional que cada vez se parece más a la sociedad del conocimiento. De su lado, el director del Instituto Nacional Técnico-Profesional, Rafael Santos Badía, llamó al presidente a convocar de urgencia al Gabinete de Educación para hacer frente a las debilidades del sistema. A los muchachos no se les abarrota de palabras, se les enseña a manipular piezas, procesos, a usar la tecnología, a usar la robótica, a usar la ciencia y a fortalecer la conciencia. Mientras que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, invitó al Infotep a trabajar juntos para fortalecer las capacidades de los técnicos y profesionales del país. Ese camino promete llevarnos hacia el desarrollo industrial pleno, hacia la inserción social y laboral, pero sobre todo es el camino que le devolverá la dignidad a nuestros hombres y mujeres trabajadores. La consulta permitirá analizar las demandas del mercado productivo nacional e internacional para los próximos 10 años, a los fines de formar el capital humano necesario de cara a las nuevas tecnologías. La consulta concluirá con un Congreso Nacional los días 29 y 30 de junio del presente año. Gracias, Rosalba Escalante. Tremenda información. Mira, Eddie, tú sabes que definitivamente, de manera inexorable, vamos camino hacia la economía de la tecnología del conocimiento. Y recuerda que hace un par de semanas, o la semana pasada, estuvimos en la librería Cuesta, y ahí ya hay un libro que se llama La Quinta Revolución Industrial, donde ya la tecnología no solamente va a explotar y a desarrollar los recursos y la inteligencia a nivel terráqueo, sino que ya va a conquistar el universo a través ya de una tecnología mucho más avanzada. Entonces, cuando ya estamos hablando de la economía espacial, definitivamente el país que no se inserte en ese mundo estará preso, estará desfasado, estará sencillamente fuera del mundo económico. Entonces, es fundamental que se cree todo un plan, y no solamente de Infotec, porque Infotec siempre está a la vanguardia, el ITLA también, sino que Community College. Exactamente, pero aparte de esas instituciones técnicas que se están preocupando por estar al día con los nuevos conocimientos y la nueva forma de hacer negocio con el resorte tecnológico. También los colegios y las universidades tienen que insertarse en ese mundo. Yo creo que es hora de que, como se propone aquí, de que haya una especie de acuerdo entre el sector empresarial con el Infotep. Eso debe de ser a nivel del colegio y a nivel universitario y de todas las instituciones educativas, que ya en correspondencia junto al sector empresarial se cree toda una dinámica educacional que esté acorde con los intereses del sector empresarial para crear el tipo de técnico y el tipo de profesional que amerita el sector empresarial de cara al futuro, de cara a un sector empresarial que se debe de renovar y debe de dar pasos certeros hacia la inserción de la tecnología, de la economía del conocimiento y la tecnología.
Mira, uno tiene que reconocer, Edmundo, cuando, lo dijimos aquí tú y yo, cuando una persona es un presidente, cuando es un estadista, cuando tiene visión de futuro, cuando el doctor Leonel Fernández empezó su primera gestión, el año 1996, yo recuerdo que se dijo que solamente el Banco Central y la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenían computadoras. Y Leonel dijo que iba a lograr que cada hogar dominicano tuviese un computador o cualquier tipo de tecnología. La gente se burló de eso. Sin embargo, nosotros mencionamos dos de las principales instituciones que se crearon en el país, que son vanguardia tecnológica en términos del desarrollo, poquito de desarrollo que tenemos, que fue el ITLA y el Community College. Los dos lo hizo Leonel. Ahora, el presidente Luis Abinader prometió que en Puerto Plata va a instalar prácticamente una réplica de lo que hay en algunos estados de Estados Unidos para lograr que... En California. El Silicon Valley. Entonces, eso es importante, que cada presidente que llega a la primera magistratura tenga como iniciativa o apoyar lo que está hecho o crear iniciativa como esta. Yo tengo la esperanza de que no sea solamente una promesa del presidente Luis Abinader, sino de que se haga. Porque a pesar de que nosotros, República Dominicana, en términos de telecomunicaciones y en términos de tecnología, no somos el más atrasado, estamos atrasados en la medición de la educación, pero en términos de comunicación telefónica, de celulares y de tecnología, no somos. Hay muchos países de América Latina que están más atrasados que nosotros, pero no podemos conformarnos con eso. Juan Bosch nos comparaba a nosotros en el tiempo cuando él fue presidente con los tigres asiáticos, y todos los tigres asiáticos hoy, señores, son inalcanzables ya por la República Dominicana porque tuvieron presidente que tuvieron esa visión y miren hoy. Bueno, yo a veces me sorprendo en República Dominicana, para mencionar dos o tres artículos, los televisores, los carros, los tractores, los camiones que tienen esos tipos, especialmente de Corea, que han inundado el mercado de República Dominicana y nosotros ni siquiera mirar para allá. Pero hay que hacerlo ahora si queremos en 30 o 40 años poder alcanzar ese nivel de desarrollo que yo he alcanzado. Hay que empezar algún día. Es importante lo que tú dices, de que a pesar de que tenemos una baja escolaridad, sin embargo, no somos tan desconocedores los dominicanos de los aparatos tecnológicos. Ya cualquier persona que anda por la calle está pidiendo limosna, tiene su celular y tiene algún tipo de tecnología. Y eso es importante porque es como parte de nuestra cultura tener algo que sea tecnológico. Y eso, en consecuencia, facilita la inserción. Así es. El Instituto Nacional de Administración Pública, a través del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, impartió el taller Inducción a la Administración Pública, dirigido al personal de esa dirección. El taller fue clausurado con la presencia del director general de la DGCD, Eléxido Paula, quien agradeció el empeño de la profesora Francia Reynoso por enriquecer los conocimientos de los empleados de la institución y los exhortó a que conozcan sobre sus objetivos, función, metas y valores. Lo han tocado esos valores de la institución para entonces extraer, buscar, indagar, investigar el origen, la evolución y el proceso de organización de esta institución. Cómo está cimentada, cuál es su estructura, cuál es su misión, cuál es su visión para integrarse rápidamente ustedes a sus objetivos, a sus metas, a sus propósitos. El taller de inducción a la administración pública se realizó en 4 secciones de 4 horas cada una en el Salón Mérido Pérez Rivas de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, respetando los protocolos de distanciamiento físico, uso de mascarillas y otras medidas sanitarias para evitar contagios por el coronavirus. Para la vuelta a la clase presencial, 6.350 maestros han sido vacunados en la provincia de Espaillat. Como cuenta nuestro corresponsal Cristian Rodríguez, el proceso evaluativo de los planes escolares avanza en esta provincia cibaeña. Directores de centros educativos y la Dirección Provincial de Salud en Espaillat anunciaron que la vuelta a clase es irreversible después de Semana Santa. Como lo han expresado tanto el ministro
como el director distrital, de que esto va a ser paulatinamente. Vamos a empezar por primero, por lo que es el nivel primario, desde el día 6 en adelante. Por eso ya se comenzó con el proceso de vacunación de los maestros y todo lo que laboran en los centros educativos. Se va a hacer una elección precisa de los lugares que califican. Cuando ya esa elección, pues claro, para la salud mental de esos niños, y además se tomarán todas las medidas de precaución, habrán inspectores para que mantengan el protocolo. O sea, todo será con todo el cuidado y todo el protocolo establecido, que ya con eso la población sabe que si se mantienen esos protocolos salimos airoso, como ya lo estamos haciendo. La directora provincial de salud asegura que el protocolo será riguroso para la vuelta a clase a partir del mes de abril. Como dije anterior, en nuestra provincia dos municipios calificaron para el inicio y la reapertura, que fue Cayetano Germosén y Jamao al Norte. Mañana ya serán capacitados los dos técnicos de esta DPS, que junto con técnicos de obras públicas y del nivel, del Ministerio de Educación, van a hacer el recorrido de la evaluación. El cerebro es prácticamente diferente a toda la contextura física de los seres humanos. El cerebro, mientras más información usted le entra, más se amplía. Así que vamos a ampliar nuestro cerebro con el Diccionario Económico y Jennifer Peña. Arios, términos para definir a aquellas personas que hablan una de las lenguas indoeuropeas. El partido nazi lo adoptó para referirse a una raza superior de personas de ascendencia del norte de Europa.